tarde de este 24 de agosto de 1943. Acabo de entrar en estado de coma. No saldré de él. La doctora Broderick vendrá alrededor de las 8 de la noche y me encontrará dormida. A las 10:30 moriré. Moriré en completa calma. El certificado de defunción hablará de insuficiencia cardíaca debido a la degeneración del miocardio y de los músculos del corazón, consecuencia de inanición y tuberculosis pulmonar. Bla, 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 bla. Un ataque cardíaco. Consecuencia de una tuberculosis. Que se agravó por mi absoluta voluntad. En realidad, las razones de mi muerte no están en mi cuerpo. Y ya nadie sabrá explicar exactamente lo que me sucedió. Las leyes inglesas prohíben especificar suicidio. Así que los médicos añadirán una coletilla aclarando que la difunta Simona Dolphine Bay, nacida el 3 de febrero de 1909, se mató al negarse a comer y que el equilibrio de su mente estaba perturbado. Querrán lavarse las manos, supongo, por el futuro, por si acaso. Estoy en este sanatorio Grosvenor desde hace menos de una semana. Es un bonito edificio. Es un sanatorio para obreros en Ashford, condado de Kent, a tan solo 50 kilómetros de Londres. Tiene unas hermosas vistas. Unas hermosas vistas para morir. Me trajeron aquí en una ambulancia, en contra de mi voluntad. Yo nunca he querido privilegios. Mi médico dirá que mis días aquí no fueron de sufrimiento físico, pero sí moral. Dirá que yo estuve completamente consciente, que mis ojos mantuvieron su brillo, que incluso pude leer y escribir. Dirá que yo parecía haber acopiado un completo desapego, porque sabía ya que estaba muriendo. No comprendo el revuelo que causará mi muerte, y dentro de algunos años mi vida, y todo cuanto pensé y escribí. Escribí mucho, es cierto. Apareceré en diccionarios de filosofía y en incontables artículos que me describirán como francesa, judía, burguesa, agnóstica, activista política, filósofa, obrera, campesina, mística, escritora, defensora de los desheredados, a veces comunista, bla, 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 bla. Dirán que fui una eterna adolescente, que salté de idea en idea sin dejar de ser yo, que di tumbos entre el radicalismo republicano, el marxismo heterodoxo, el pacifismo, la guerra justa. Dirán que salté de Descartes al misticismo, del ateísmo racional al catolicismo. Hablarán de mi judaísmo, mi traición. Quizás del budismo del final. En septiembre, dentro de apenas unos días, se publicarán varias notas aquí en Ashford sobre las razones de mi muerte.
A los médicos se les irá un poco la lengua. También a una enfermera. Después asegurarán que fueron malinterpretados. El Tío Sei Express, por ejemplo, titulará en su primera página: una profesora francesa se mata de hambre. Otro dirá: muerte por inanición, el curioso sacrificio de una profesora francesa. Lo repetiré muchas veces. No me suicidé. No me entregué a la muerte suicidándome. Dejé de comer, es cierto, pero fue una muerte voluntaria, no un suicidio. Quien no entienda la diferencia entre estas dos nociones, no me entenderá jamás. No sé si lo aceptarán mis padres o mi hermana, que están ahora mismo en New York. Se enterarán abruptamente de mi muerte y nada podrán hacer. No vendrán a mi sepelio, que será en una semana, y tampoco podrán evitar que me sepulten en tierra de nadie, en un sector intermedio entre judíos y católicos del New Cemetery. Esa discusión, de todas maneras, ya no importa. La última vez que escribí a mis padres fue el día antes de venir aquí. Escribí como si nada pasara. Les decía que estoy mejor, que trabajo sin saber si alguna vez será útil todo cuanto escribo, pero que lo hago con bastante libertad. No quería preocuparlos, alertarlos ante los acontecimientos que pudiese suscitar mi enfermedad. Ellos no saben que estoy tan enfermo. Prohibí a mis amigos y colegas hacerles cualquier comentario. ¿Para qué? En esa última carta, mencioné a mis padres algo así como darlings. Desde que estoy en Inglaterra siempre les digo así: darlings, en inglés. Darlings. Muy poco tiempo e inspiración disponible ahora para las cartas. Serán breves, espaciadas, irregulares. Pero ustedes tienen otra fuente de consuelo. Quería advertirles de posibles silencios. Me despedí diciéndoles: adiós, darlings. Mil y mil ternuras. En la penúltima carta, hace nada, hablé a mis padres de Shakespeare y el Rey Lear. De la imposibilidad de lectores y espectadores de saber que los personajes dicen la verdad. No verdades satíricas o humorísticas, sino toda la verdad. Verdades puras, no adulteradas, luminosas, profundas, esenciales. Esa verdad es quizás el secreto de los locos de Velázquez. Quizás la tristeza de sus ojos viene de la amargura de poseer la verdad, de tener, a costa de una innombrable degradación, la posibilidad de decirla y de no ser escuchado por nadie. Prefiero morir a vivir sin verdad. A mi madre, que tanto me ha cuidado, le pregunté: ¿sientes la afinidad? ¿Sientes la analogía esencial entre esos locos de Velázquez y yo, a pesar de la escuela y del elogio de mi inteligencia? Esa es otra de las respuestas de lo que se supone tengo que dar. La escuela, etcétera,
son en mi caso ironías de más. Me despedía de mis padres con adiós, damas, esperanza, pero moderadamente. Sean felices. Los abrazo a los dos muchas veces. Simona. He pensado obsesivamente en aquello de la inteligencia. Ser inteligente. Sabemos bien que una gran inteligencia es a menudo paradójica, a veces un poco extravagante. Tanto elogio mi inteligencia, a decir que pensaba muy rápido, apunta a evitar preguntarse. Simona está diciendo la verdad. ¿O no? ¿Está loca? ¿O no? Mi reputación de inteligente es el equivalente práctico de la etiqueta de loco, de esos locos de Velázquez. ¿Cuánto preferiría esa etiqueta? Antes de este sanatorio, estuve 4 meses internada en el hospital Middlesex de Mortimer Street. 4 meses. Un hospital universitario que cerrarán el próximo siglo, en el 2005. Entre sus famosos pacientes estaba el mismísimo Sir Winston Churchill. Pero no por tuberculosis, claro. Como yo. Desde que llegué a Londres en diciembre del año pasado, no me he sentido bien. Pero no hice caso a mi cuerpo. Sus insomnios, sus migrañas, sus señales de agotamiento. Ya me había hecho rayos X y otros exámenes. Y nada. Absolutamente nada sobresaliente entre lo mucho que de todas maneras siempre padecí. Y que los médicos jamás ignoraron. Vine a Inglaterra a incorporarme al servicio del Consejo Nacional de la Francia Libre. Quería ser combatiente de la resistencia. Una locura, dijeron. En principio, tuve el proyecto de fundar un grupo de enfermeras que estuvieran en el frente de guerra, socorriendo a caídos de ambos bandos. Otra locura, dijeron. Tuve que resignarme a ser redactora y a colaborar con el comisario de Interior y de Trabajo y con el jefe de gabinete. Me encomendaron escribir mis ideas acerca de la futura reconstrucción de Francia. Mis ideas acerca de lo que los franceses de Londres podían hacer para ganar la guerra y, sobre todo, lo que habría que hacer después. Escribí más de 1000 páginas en los últimos 4 meses, día y noche, sin parar. Con mi letra que alguna vez fue horrible, pero que pude corregir con gran esfuerzo, gracias a mi maestro, Alon. Hice.
Hice más de 1000 planas en caligrafía. Corregí mi escritura. Me reconstruí. Terminarán recopilando sus últimos escritos en un libro que titularán Echar raíces. Dirá que es un proyecto muy espiritual para ser un proyecto político. En la mañana reciente del 15 de abril, mi compañero Simón Dates tocó y tocó a la puerta de mi habitación del número 19 de Hill Street. Nadie, absolutamente nadie, de Francia Libre notó que no había ido ese día, ni el día anterior. Así que mi compañero fue a buscarme a Portland Road, en casa de Madame Francis. Un barrio pobre y obrero donde comencé alquilando una habitación en la planta baja. Un poco oscura y fría. Madame Francis me vio tan bien y tan delgada que me dio la mejor habitación de su casa. Arriba, con una ventana sobre un árbol que crece y es puro Dickens. Puro Dickens. Mi compañero tocó y tocó también a la puerta de la habitación de Chez Madame Francis. Y como no escuchó ruidos, abrió. Me encontró en el suelo. Al pie de la cama, casi, casi sin vida. Me llevaron inmediatamente al hospital, me internaron en la gran sala común y el doctor Bennett diagnosticó diagnosticó tuberculosis. La enfermedad de estos tiempos. Gran peste blanca. Mal de vivir. Mal de siec. La enfermedad se había apoderado ya de ambos pulmones con múltiples lesiones. El doctor Bennett aseguró que podía salvarme si estaba dispuesta a alimentarme y a ser tratada. Muy mal me cayó en principio ese Bennett. Y no pude evitar decírselo. Se lo dije. Estoy exhausta. El ir y venir de enfermeras me estaba enloqueciendo. Tres días después, me llevaron a una habitación privada. Como aquí, había dos camas, pero yo estaba sola. Me llevaron en contra de mi voluntad. Mi tuberculosis era contagiosa. Y discutí por eso. No quiero privilegios. Quiero compartir con los otros enfermos, con los más humildes. Y ahí anuncié que no podía seguir comiendo como lo había hecho en los últimos meses. Primero en Marsella, luego en New York. ¡No! Podía. No podía comer más que los humildes. Que los soldados en la guerra. Que mis compatriotas.
en Francia. No podía. Me llevaron tan violentamente al hospital que no tuve tiempo de recoger mis cosas. Apenas pude recoger un pequeño cuaderno de 108 páginas que compré en Londres en diciembre del año pasado. Ahí ya venía escribiendo en tintero. Estudiaba sánscrito, leía el Bhagavad Gita y estaba haciendo anotaciones del poeta tibetano Milarepa. Ay, tenía tanto que hacer aún. Recuerdo un último canto. Habiendo meditado sobre la mansedumbre y la piedad, olvidé la diferencia entre los demás y yo. Desde el primer día de mi hospitalización comencé a escribir a lápiz. Lo primero, una carta a mis padres quejándome amargamente de no tener noticias suyas. Con eso los despistaba un poco y disimulaba mi debilidad. Les aconsejé que si la primavera era prodigiosa, navegasen por el río Hudson hasta Albany. Les pedí que si el dinero no era un problema, disfrutaran plenamente del cielo azul, de los amaneceres y atardeceres, de los prados, las hojas, las estrellas. Les dije que la primavera en Londres era maravillosa, llena de árboles frutales blancos y rosados. Quisiera que supieran que dondequiera que haya algo hermoso, yo estoy allí. Estoy allí. Me pregunto si hay ruiseñores americanos. Me pregunto si hay bosques cerca de New York. Mis padres nunca supieron de mi primera hospitalización, ni de esta. Les escribía tonterías, banalidades, cosas como... Darlings, han vuelto los días calurosos cortados por lluvias torrenciales. Se dice que septiembre suele ser seco y soleado. Así pues, es la Inglaterra gris hasta la primavera. Bla, bla, bla. Pedí a mis padres que definitivamente no publicara mis poemas en Estados Unidos. He cambiado al menos una o dos palabras en cada poema. Igual, esos poemas terminarán siendo nada. Un pequeño librito que será publicado 25 años después de hoy. Después de mi muerte. Mi mayor deseo es ser considerada una poeta, más que una filósofa. Pero eso no se cumplirá. Si hubiese vivido otros años más, habría escrito más poesía.
de atrevida. Envié mis poemas a Paul Valéry y contestó lo que era obvio, que mis poemas estaban bien construidos, pero que eran muy didácticos, demasiado instructivos. Sin embargo, alabó la plenitud y la fuerza del movimiento de algunos versos, el esmero y la voluntad de su composición. Bla, bla, bla. Y más bla. En fin, la poesía quedó muy lejos para mí. Y nadie recordará ni un solo verso mío. Ni el cuento que escribí, ni mi obra de teatro. En cuanto a mis escritos filosóficos, serán rescatados. Mi madre transcribirá todos mis manuscritos. Le deberé todo a ella. ¡Ah! Y Albert Camus, quien me devolverá la vida. Y le dirá en una carta a mi madre. Simone Weil es el espíritu más importante de nuestros tiempos. Y espero que quienes lo reconozcan tengan la modestia suficiente para no tener que anexar este conmovedor testimonio. Bla. Mi modestia a pocas horas de morir no es real. Puede entenderse. Apenas tengo 34 años y moriré sin ver el final de la guerra. Sin hallar la palabra exacta. Moriré frustrada. No han hecho caso a mis palabras. Asombra mi inteligencia. Pero no lo que hay detrás de ella. Igual, ya nada importa. Cuando la fiebre oscila entre los 38 y 38.5 grados centígrados, las ideas se dejan en un rincón hasta nuevo orden. Si nadie se dispone a prestar atención a los pensamientos que, sin saber ¿cómo se han depositado en un ser tan insuficiente como yo? Entonces quedarán enterrados conmigo. Y si como pienso, contienen verdad, será una lástima. Yo soy perjudicial para mis pensamientos. El hecho de que se encuentren en mí impide que se les preste atención. Me resulta muy doloroso que los pensamientos que han descendido sobre mí estén condenados a muerte por el contagio de mi miseria y de mi insuficiencia. Igual. Igual ya nada importa. Ya estoy dormida. Dormida para siempre. La primera mañana de llegar al primer hospital, me visitaron Clausun, su esposa
y Schumann. El médico les aseguró que en un par de meses podría salir y recuperarme en un sanatorio. No me gustó para nada la idea. No creía posible mi recuperación. Y visto está que no era posible. Aquí estoy, en un bonito sanatorio, a 2 horas de mi muerte, en estado de coma, tirada en la cama con una piltrafa, titubeante, con el corazón repentino. Y afuera, afuera una guerra despiadada. No se busque genealogía en mi proceder. Nací en buena cuna. Éramos una familia tradicional de la época. Mi padre era médico de Alsacia. Mi madre nació en Galicia, en la Europa del Este. Los dos judíos, agnósticos, libre pensadores, un poco arrogantes. Tengo un hermano mayor, André, brillante y precoz matemático que siempre me ha cuidado y protegido. De niña me gustaba estar con él. Lo seguía a todas partes. Jugábamos a hacer versos alejandrinos, incluso mientras comíamos. Gracias a mi hermano, amé la geometría y tantas otras cosas. ¡Ay, cuánto cambiaría nuestra vida si se viera que la geometría griega y la fe cristiana han brotado de la misma fuente! Mi padre fue movilizado durante la Primera Guerra Mundial como parte del servicio de salud a varias ciudades. Y mi madre decidió que a donde él fuera, iríamos nosotros. ¡Ay, años arduos! Nuestra educación se veía interrumpida con frecuencia. Hacíamos un trimestre aquí y el otro allá. Yo era pequeña, pero conocí los cimientos de la guerra, sus fauces y la miseria humana. Y entonces quise dejar de comer. Con 5 años me rehusaba mi porción de azúcar. Con la ilusión de enviársela a los soldados que luchaban por Francia. En septiembre de 1940, ya con la guerra encima, con la amenaza de muerte encima, me refugié junto a mis padres en Marsella. Me llevé mis libros, mis cuadernos, mis manuscritos. No pude quedarme tranquila. Protesté. Me exasperaba la condición de los trabajadores indochinos, las leyes raciales, el estatus de los judíos. Empecé a relacionarme con la clandestinidad. Varios de mis amigos también habían escapado a Marsella. 2 veces me detuvieron e interrogaron. También miré el mar. Escribí sobre el cielo y el mar. El mar sometido al silencio. El mar disperso y vasto de olas encadenadas para siempre. El mar que se va desvaneciendo en la espera. Bajo el día que crece, resplandece. Y se diluye. Ya en Marsella comía poco. Cada vez menos me costaba tragar. Dirán que lo mío ha sido, y que yo he sido demasiado orgullosa para admitirlo. El 14 de mayo de 1942. Mis padres y yo salimos de Marsella rumbo a New York. Mi hermano estaba allá. Nos consiguió visas y sin pensarlo huimos. La muerte era un hecho.
La muerte amenazaba desde el mundo y desde mí misma. Por eso encargué a unos amigos mis libros, mis escritos. En New York estuve de paso, más de lo que habría querido. 7 meses. Fui más a llevar a mis padres que a confrontar un destino. Me deshice del tiempo caminando, pensando. Iba a la pequeña iglesia batista y a la sinagoga etíope. Escribía cartas una tras otra para conseguir mi objetivo. Iba a la embajada de Francia y a la delegación de la Francia Libre. Ya no quería seguir en New York. Aquí, en Europa, soy más útil. Aquí puedo perseguir una verdad. Tanto insistí que me aceptaron. El 10 de marzo me despedí de mis padres. No sabía que sería para siempre. Y haber tenido varias vidas le habría consagrado una entera a mis padres. Aquel tiempo en Marsella no ha sido el único de mi vida en el que he estado a punto de morir. Mi cuerpo fue frágil. Siempre fue muy frágil. Puedo contarlo, recontarlo. Cuando tenía 11 meses enfermé. No crecía. El médico dijo que no viviría y luego dijo que no sería una persona normal. En realidad no lo soy. En 1934 pedí un permiso para hacer una pausa en mi carrera como profesora de filosofía y llevar mi existencia de obrera. Quería echar en mi propia carne toda mi reflexión sobre el trabajo, el sindicalismo, el comunismo, los movimientos obreros, mi indignación. Quería hacer experiencia lo que pensaba y por lo que marché bajo banderas rojas cantando la Internacional. Aunque Stalin y Hitler deben ir al mismo saco. En una guardilla, en la misma calle donde quedaba la empresa. Un mes después caí muy enfermo. Me dio una otitis terrible. El trabajo me hizo sufrir. 2 meses después volví a la fábrica. En ese tiempo estaba ya muy agotada. Tenía dolores, estaba embotada y... ¡ay, tenía hambre! Comía lo que mi salario me permitía, como un obrero cualquiera, humillada como cualquier obrero. Cuando estuve en Lepuy, en Alto Loa, le entregaba todo mi salario a los sindicalistas, familias, obras. Me quedaba con lo indispensable. Dirán que lo mío ha sido una profesión de pureza. También trabajé en una fábrica de automóviles. Allí recibí la marca de hierro candente que los romanos le ponían a sus esclavos más despreciados. La marca del esclavo. El agotamiento físico acabó por hacerme olvidar las verdaderas razones de mi estancia en la fábrica y me hacía casi invencible la tentación más fuerte de todas las que comporta esta vida, la de no pensar como único y exclusivo medio a no sufrir. Del tumulto pesado de las fábricas, de los mercados de carne para mancillar, del fondo de las prisiones miserables, ascienden las miradas miserables. ¿Qué rayo de sol se dignará bañarlas?
Todo se cierra sobre la muchedumbre oscura, cuyos miembros atados tiemblan con los destinos sometidos a la injuria. Con largos esfuerzos humillados. El trabajo físico es una muerte cotidiana. Trabajar es poner el propio ser, el alma y la carne en el circuito de la materia inerte. Convertirse en instrumento. El trabajador hace de su cuerpo y de su alma un apéndice del utensilio que maneja. Un poco enredado esto, ¿no? Es fácil definir el lugar que debe ocupar el trabajo físico en una vida social bien ordenada. Debe ser su centro espiritual. Hay que reespiritualizar el trabajo. La única manera de no sufrir es caer en la inconsciencia. Mi cuerpo fue frágil. Muy frágil. Mis padres me llevaron a Portugal y a una cura en Suiza. Los pobres, siempre desesperados por mi quebradiza salud, creían que un cambio de aire, la montaña, el mar, aflacarían estos terribles congestionamientos e intensísimos dolores de cabeza que desde los 12 años son como un martillo constante en la frente, los ojos, las mandíbulas. Eran dolores que me hacían llorar y retorcerme. Cada sonido dolía como un golpe. Y únicamente un esfuerzo de atención extremo me permitía salir de esta carne miserable, dejarla sufrir sola, ovillada en su rincón y encontrar una alegría pura y perfecta en la inaudita belleza del canto y de las palabras. Dirán que fui rara y hasta ridícula. Me llamarán la terrible y obstinada Simona. La irregular, ángel rojo, ángel auxiliador. Pequeña Simoneta. ¿Vida sexual? No tuve. Amores sí. El de mis padres, mi hermano, el de mi adorada abuela materna. Y tuve amigos con amores que sobrepasaron cualquier pretensión del cuerpo, que eran sobre todo amores espirituales. Amigos con los que iba a los cafés, fumaba y tenía largas y espesas discusiones.
Jamás hablé de un amor sexual. Quizás me quejé y me arrepentí de no haberlo vivido. No, tampoco quería una vida como las otras mujeres, con marido, hijos, una casa. Además, ¿quién me habría soportado? Emmanuel Levinas, el filósofo, escribirá que viví como una santa y me nutrí de todos los sufrimientos de este mundo. No soy una santa. Han querido verme así, una mártir. Algún loco hablará dentro de unos años de canonizarme. Oh, mon Dieu, nada más lejos de mi anhelo que hacerme parte de la iglesia. Esa confusión la generaron mis escritos sobre Dios, mi vocación espiritual, mi figura de mártir de la caridad, mis creencias sobre la iluminación y sacrificios. Mi hambre. Por el momento, estaría más dispuesta a morir por la iglesia. En el caso de que se hiciera necesaria morir por ella, que entrar en ella. Morir no obliga a nada, no incluye ninguna mentira. No soy católica, y lo que voy a decir parecerá presuntuoso, pero no me puedo expresar de otra manera. No soy católica, aunque nada católico, nada cristiano me haya parecido nunca ajeno. Amo la liturgia, los cantos, la arquitectura, los ritos y ceremonias católicas. Pero no siento ningún amor por la iglesia. Soy capaz de simpatizar con quienes sí sienten ese amor, pero yo no lo siento. La iglesia no es perfectamente pura, más que desde un punto de vista en tanto que conservadora de los sacramentos. Lo que es perfecto no es la iglesia, es el cuerpo y la sangre de Cristo en los altares. Sin embargo, una cosa tan horrible como la crucifixión de Cristo no podía producirse más que en un lugar en el que el mal superara con mucho al bien. Pero la iglesia, nacida y desarrollada en tal lugar, debía ser impura desde el origen y seguir siéndolo. Dirán que fui bautizada en secreto, que pedí ese bautismo si alguna vez estaba en coma. No tendrán manera de demostrarlo. A mi sepelio se supone que estaría un sacerdote, pero nunca llegará. Perderá el tren, algo así. Si alguna vez pensé en el bautismo, me demoré en decidirlo.
Luego ya no me interesó. Hace unos meses, escribí una carta a un sacerdote dominico sobre los 35 obstáculos que veo entre la iglesia y yo. Nunca contestó. ¿Para qué el bautismo? ¿Ah? Es muy probable que el destino eterno de dos niños fallecidos, algunos días después del nacimiento, uno bautizado y otro no, sea idéntico. Cuando las enfermeras están llenando mis fichas médicas, suelen preguntar cuál es mi religión. Me he rehusado a responder. A mi doctor le he dicho que soy judía. Pero que quiero ser católica. La religión como fuente de consuelo constituye un obstáculo para la verdadera fe. En ese sentido, el ateísmo es una purificación. De entre los hombres que no tienen despierta la parte sobrenatural de sí mismos, los ateos tienen razón. Y los creyentes se equivocan. No me preocupa que me perciban como antisemita y antisionista. Dirán más bien que fui antijudía. Fue solo en la escuela que entendí que ser judío tenía un significado. Antes no. Para mí la palabra judío significaba usurero. Luego no cambié demasiado de opinión. Igual no escribí mucho sobre esto. Y se devanarán los sesos intentando interpretaciones. La verdad es que he sido una gran ignorante de la naturaleza del Dios de Israel. Y no es mala fe. No puedo remediarlo ya. Finalmente, no hay nada más judío que ir contracorriente. Pienso en estas cosas desde hace años, con toda la intensidad del amor y la atención que dispongo. En Portugal una noche presencié la procesión católica de Nuestra Señora de los Siete Dolores. Era una aldea pobre, a orillas del mar. De pronto la certeza de que el cristianismo es por excelencia la religión de los esclavos. Que los esclavos no podían dejar de seguirla. Y yo entre ellos. Italia fue el lugar de mi renacimiento espiritual. Allí comprendí un camino a seguir. Otro. Fui con mis padres a Roma, a Verona, a Padua, a Florencia. Me embriagué con Giotto. Vi monasterios, capillas, oratorios. Pasé horas contemplando la última cena en Santa María delle Grazie. En la capilla de Asís, algo más fuerte que yo me obligó a ponerme de rodillas
por primera vez en mi vida, a mí, judía que jamás se había arrodillado, que jamás había sentido el roce de la madera en las rodillas y en el alma, el sagrado dolor de la madera. Y allí descubrí la realización y la belleza. Allí me apropié del pensamiento de San Francisco de Asís. Nunca antes se me había ocurrido rezar, al menos no en un sentido literal. Jamás, ni mentalmente, ni en voz alta le había dirigido palabras a Dios. Alguna vez llegué a recitarme el Salve Regina, pero solo como un hermoso poema. Luego sí, recé los frutos de la inteligencia, de la atención superior, se recogen sin duda en la plegaria. Y recé porque necesito que Dios me tome por la fuerza. Porque si ahora la muerte, suprimiendo la pantalla de la carne, me pusiera cara a cara delante de Él, yo desaparecería. Toda obra de arte tiene un autor. Se sabe. Sin embargo, cuando es perfecto, siempre tiene algo de anónimo. Imita el anonimato del arte divino. La belleza del universo, por ejemplo, es muestra a la vez de un Dios personal e impersonal, y ni lo uno ni lo otro. En 1938 pasé 10 días en Solems, en el Pays de la Loire, del Domingo de Ramos al Martes de Pascua. Seguí todos los oficios. El pensamiento de la pasión de Cristo entró en mí. Se me criticará por esto. Dirán que no es posible que una joven intelectual, judía para más, sin vínculos religiosos y casi atea, tengo una experiencia mística cristiana y que esto no parezca modificar en nada mi vida ni mi pensamiento. Sí que lo modificó, pero lo dejé a un lado, como tantas otras cosas. Dirán, dirán, no me enteraré, estaré muerta, no seré nunca más la exultante, no se me verá descender, orgullosa y sin máscara, en la noche del sepulcro.
Fui, como puede imaginarse, una joven difícil. La pubertad significó una crisis moral muy violenta. Me sentía inútil. A los 14 años, caí en una de esas desesperanzas sin fondo de la adolescencia. Los dones de mi hermano, que tuvo una infancia y una juventud extraordinarias, comparables a las de Pascal, me hacían notar la mediocridad de mis facultades naturales. Ya entonces quise morir. Sobreviví solo por mi deseo a la verdad. Y prefería morir sin esa verdad. Si aspiramos a la verdad, siempre llegaremos a algo. Si pedimos pan, no recibimos piedras. Simona. Simona. Hacia qué destino prometido en tu flor pasajera te deslizas. ¿Hacia qué destino? ¿Qué gélida miseria vendrá a oprimir tu corazón hasta hacerlo gritar? Nada se elevará para salvar tanta gracia. El hambre ha sido un corazón en mi existencia. A fines de los años 20, una hambruna devastó China. Lloré. Entonces me dije, solo una cosa es plausible, una revolución que nos permita comer a todos, una revolución que no nos acribille con hambres y remordimientos. Así nació el hambre en mí. Así nací yo a ella, a la necesidad de esa hambre para llegar a la verdad. Simona, Simona, vas a morir. Has vuelto a ser la joven Simona. Tu belleza no era más que una armadura de orgullo que los días están a punto de convertir en nada. Un día puede hacer palidecer tu rostro. Un día puedes retorcerte bajo un hambre punzante. Un día el escalofrío muerde tu frágil carne recién salida de las cavidades de la tibieza. Unas horas y serás un espectro en este cerco exhausto que corre sin sentido por la prisión del mundo que corre, corre y corre con el hambre en el vientre por motor. ¿Dónde encontrar ahora tu mano fina y delicada, Simona? Tu compostura, tu boca, tu frente. El agua brilla, Simona. ¿Te estremeces? ¿Por qué esa mirada vacía? ¿Irás tú en las tardes con los rumores de la ciudad a dejar mancillar por unos céntimos tu carne servil, tu carne muerta, transformada en piedra por el hambre? ¡Contéstame, Simona! ¡Contesta! ¡No estás muerta aún! Sí. Demasiado muerta para morir. Carne lívida, tan liviana y tan pesada a la vez. ¡Montón de andrajos! Lástima que no puedas luego escribir sobre esta muerte, sobre este estado de coma. Sobre este paréntesis antes del fin, esta
¡Lucidez! ¡Inútil! En estos últimos meses dejé de comer, pero no del todo. Si hubiera querido morir, habría dejado de comer completamente. No me suicidé. Fue una muerte voluntaria, no un suicidio. Quien no entienda la diferencia entre esas dos nociones, no me entenderá jamás. Hay que amar mucho la vida para amar todavía más la muerte. Madame Clauzot me visitaba casi a diario en el hospital. Solo se permitió una visita por día y de no más de 10 minutos. También iba mi casera, que me rogaba que comiera. Que comiera al menos para complacerla. Me alimentaban con una cuchara casi a la fuerza. Era tan humillante. En ese entonces aún soñaba con castañas confitadas. Y le susurraba a Madame Francis, con las pocas fuerzas que me quedaban, que batiera una yema de huevo con un poco de azúcar. A Madame Voisin le dije un día que me gustaría comer un puñado de cerezas. Todos estaban muy preocupados por mí. Todos. Yo no. Madame Rossin, sin embargo, me veía mejor cada día. Me creía heroica. Le impresionaba mi voluntad de sufrir. Me encontraba incluso más hermosa, más etérea. A mis padres, en las últimas cartas, les hablé con esmero de cerezas, fresas, melocotones maduros. Y rosas. Les di mi palabra de que comía regularmente. Hace un par de meses, les contaba que me llevé una buena sorpresa aquí, teniendo en cuenta que la comida inglesa es terrible. Les decía que hay algunos platos tradicionales y que destaca un buen cordero asado con salsa de menta. El cerdo asado con salsa de manzana también es muy honorable. El puro sabor de la manzana es ya un contacto con la belleza del universo, al igual que en la contemplación de un cuadro de Cézanne. Pero son más las personas que tienen la capacidad de saborear la manzana que de mirar a Cézanne. La belleza siempre promete y nunca da nada. La belleza despierta el hambre, pero no hay alimento en ella para la parte del alma que está tratando de saciarse aquí abajo. Solo tiene alimento para la parte del alma que mira. La belleza es un alimento, tal como los libros. En la medida de lo posible, no leo más que aquello de lo que tengo hambre en el momento en el que tengo hambre. Y así no leo, sino que como. El gran dolor del hombre es que mirar y comer son dos operaciones diferentes. La beatitud eterna es un estado en que mirar es comer.
¿Quién diría que en mis últimos minutos de vida tendría estómago para hablar de comida? Yo, que he pensado que es una obligación eterna hacia el ser humano no dejarle sufrir el hambre cuando se tiene la obligación de socorrerlo. No me socorrí, no me salvé, no comí. En una vida primitiva todo era más fácil y comprensible. El hombre era aguijoneado por el hambre, o al menos por la idea punzante en sí misma de que pronto tendrá hambre y partía en busca de alimento. ¿Sé tú? No muero de hambre. No me suicidé. Fue una muerte voluntaria. ¿Comer? Comer es otra cosa. He pensado mucho en los hambrientos, el desdichado con hambre y el desdichado saciado. Un hombre sin dinero, devorado por el hambre, no puede ver nada relacionado con comida sin dolor. Si este hombre o esta mujer caminan por estas calles y pasan frente a un restaurante, es casi imposible que no se detengan por un momento. Al parecer no hay ningún obstáculo. Pero sí lo hay para él. Por el hambre. Para él. Un restaurante. Una ciudad, una calle, no son más que restaurantes o tiendas de alimentación con imprecisas casas alrededor. En cambio, los otros transeúntes que pasan distraídos o dedicados a sus asuntos se mueven por esas calles como si pasaran frente a un decorado de teatro. Para él, cada restaurante, por efecto de ese mecanismo que lo convierte en invisible, posee la plenitud de la realidad. Pero la condición de esto es que tiene nada de esto sucedería si no tuviese una necesidad en él que le carcome el cuerpo. Mi hambre es voluntaria. Lo dije, ¿cierto? Sí. Claro que lo dije. Un día después de llegar a este sanatorio, intentaron de que aceptara algo de comer. Lo intenté, pero no pude. No podía tolerar sólidos ni leche. Dije que podía aceptar alguna comida líquida, algo como caldo de pollo, yema de huevo batida con jerez. Un durazno muy, muy maduro. Eso quizás podría soportarlo. El sábado pasado dije que tal vez sería capaz de comer un poco de puré de papas. Eso sí, preparado a la manera francesa como lo hacía mi madre. Preparado solo por una mujer francesa. Madame Rosson prometió volver para hacerlo ella misma. Pero yo ya no estaré. Pregunté delirante, supongo, si podían conseguirme un cocinero francés y si me dejarían comer un panecillo de mantequilla.
¿Algo conmigo? He pedido que no me obliguen más. Que no insistan. Soy lo suficientemente inteligente como para saber lo que necesito, lo que mi cuerpo necesita, que ya nada necesita. Solo la privación hace sentir la necesidad. El hombre posee en el exterior la fuente de su energía moral. Así como ocurre con su energía física, así como ocurre con su alimento, así como ocurre con su respiración. Solo hay un único remedio para ello, una clorofila que permitiera alimentarse de luz. Si encontrara esa clorofila, si pudiese alimentarme de ella. Solo hay un defecto en este mundo: carecer de la facultad de alimentarse de luz. Hoy estuve muy decaída. No abrí los ojos ni hice movimiento alguno. Mis extremidades están tiesas. Comí un poco. Hoy. Ayer. Ya ni sé. Son casi las 10:30 de la noche. Estoy a punto de morir. Más que esos pequeños bocados no podía. Mi alma no podía. Mi cuerpo no podía. Los franceses mueren de hambre. Mueren. Mi país muere de hambre. ¿Cómo puedo aceptar comida sabiendo? Dirán que quise morir cuando ya no había nada que hacer. Cuando me convertí en una carga inútil. De todas maneras interpretarán que traté de comer. Que si ciertamente hubiese querido morir no lo habría dicho. O lo habría encubierto con excusas. Nunca sabrán que quise al final. En este final. Quizás he muerto ya. Y no me doy cuenta. Quizás he muerto y el purgatorio consiste en una eterna vendimia que destroza el cuerpo. Fui vendimiadora. Sé que puede ser un purgatorio. La única realidad es que estoy acabada, rota, más allá de cualquier posibilidad de reparación. Y ello independientemente de los vacilos de Koch, que solo se han aprovechado de la falta de resistencia. Y naturalmente trabajan un poco más en la demolición.
creyeron que tal vez podía ser reparada, reajustada, sí, provisionalmente. De modo que pudiese funcionar unos años adicionales, unos poquitos años más. No pudo. Estoy demolida. La única fuerza y la única virtud está en abstenerse de obrar. Me abstengo. No obro. No como. Me sostengo en este bardo doloroso que es la vida. La vida que va hacia la muerte. Observo mi respiración interior. Me desapego de la de este cuerpo enfermo y envejecido, casi muerto. A estas horas se trata de respirar. Ay, seguir respirando. Porque incluso en los casos en los que un dolor en el pecho nos hace extremadamente penosa la respiración, seguimos respirando. No hay más. Seguimos respirando aunque yo profane el silencio de la tierra y del cielo con mi respiración. Y los latidos de mi corazón. Aunque yo muera, el universo continúa. Sé que eso no me consuela si yo soy distinta del universo. Pero si el universo está en mí, como un cuerpo más, entonces mi muerte deja de tener para mí más sentido que la de un desconocido cualquiera. Y lo mismo mis sufrimientos. Sea el universo entero con respecto a mi cuerpo lo que el bastón de un ciego con respecto a su mano. Saber que seamos distintos de las criaturas de nuestra imaginación es imitar la renuncia de Dios. Yo también soy distinta de lo que imagino ser. Saberlo es el perdón. ¿Qué es aquello que nadie puede quitar de un ser humano mientras viva? Dime, Simona. La justicia es ver que no se le haga daño a los hombres. Un ser humano se lastima cuando grita para sus adentros. ¿Por qué me lastima? A menudo se equivoca cuando trata de darse cuenta del mal que sufre. ¿Quién se lo inflige? ¿Por qué se lo inflige? Pero el grito es infalible. Sal de tu hibernáculo.
sal desnuda y temblorosa envuelta en los vientos de un universo helado. ¡Despiértate! ¡Levántate! No puedo. No puedes, loca. Loca, dejaste de comer. Y acepta el pasado sin pedirle compensación al futuro. Detén inmediatamente el tiempo, Simona. Aceptar la muerte es también eso. ¡Simona! La desgracia le sentirá apego a objetos miserables. Deja descubierta la miserable condición del apego. El apego no es otra cosa que la insuficiencia para sentir la realidad. Si tu realidad ha claudicado, dirán que fracaso. ¿Te he fracasado? No. No he fracasado. Soy una posibilidad. Y quien algún día me lea, lo sabrá. ¡Ay, pequeña Simona! No tendrás tiempo de hablar de mi permanencia, de contar cómo es habitar la mente. No tendrás tiempo de buscar un maestro, de ir al Tíbet, de hacerte monja, de subir las grandes montañas, de quedarte en una cueva y meditar las incoherencias, las dualidades, los abismos en los que tanto has pensado, Simona. No darás tiempo a que tus adversarios piensen que pasaste otra cosa. ¿Ya no? ¿Ya no? Masha. Pequeña Simona, hay dos maneras de matarse. Con suicidio y con desapego. Matar con el pensamiento todo cuanto se ama es la única forma de morir. Pero solo lo que se ama. Y tú estás muerta. Estás muerta. Te ha matado la guerra, tu país, Hitler, el antisemitismo, la revolución, el mundo. Te ha matado el mundo. Dejaste de comer, te sacrificaste por ese mundo. Hambre. ¡Hambre! ¡Eso es lo que tiene mi pueblo! ¿Cómo puedo yo comer sabiendo del hambre de otros? Viéndolos morir de hambre, desmayados en las calles, hurgando en la basura, aferrándose a unas conchas de papa. Quien pase frío y hambre, y esté tentado a sentir lástima de sí mismo, puede, en lugar de eso y a través de su propia carne aterida, dirigir su lástima hacia Francia. Entonces el frío y la sangre hará entrar el amor de Francia por medio de la carne, hasta el fondo del alma. ¡Oh! ¡Qué feliz es la muerte de las sensaciones y de las pasiones! ¡A mayores angustias y pasiones, más dicha y alegría puede uno sentir! ¡Ay! ¡Ay, qué felicidad! No sentir dolores ni enfermedades. ¡Ay, qué felicidad! Saber que alegría y sufrimiento son una misma cosa. ¡Alegría!